3, 2, 1, al aire. Con ustedes, Coco Jorge Falcón. Yo soy Coco Jorge Falcón. Bravo, público precioso, lindo. Violín, gracias, hermano. No te beso porque hay gente, sino con todo cariño. ¡Ay, papel! ¡Papel! ¡Que no se rompa! Jorge Falcón, no marches. Papuchón, entonces, ¿la cara te ayuda para ser comediante? Sí, hermano, es que con esta cara, imagínate que te presentara yo contigo y que digan, es mi abogado, y yo así de... ¿Cuál es la cara de vanilla de béisbol? Perdemos, cabrón. Perdemos el juicio. ¿Qué de nuevo, mi hermanito? Oh, lindo. Pues es un honor tenerte aquí, Jorge Falcón. Te vengo comediante. Siguiendo desde lejos, ya sabes que donde estás, ahí te alcanzo. Ay, no, ¿qué pasó? No. Ay, ni que cansaras como payaso, no manches. Bueno, ya te alcanzo. ¿Sigues soltero o casado? No, igual. Es igual, es lo mismo. Entonces sigues siendo el mandilón típico que te... Sí, el mandilón típico de toda la vida, sí, hermano. Sí, sí, pero es feliz así. Sí. Pues mira, yo creo que todos, cuando se casan, cambian. Por ejemplo, yo me casé y me volví jardinero. ¿Cómo? Sí, porque nomás llegó a mi casa a dejar dinero, Puro dejar dinero. Me dice mi señora, dice, no sabes lo que valgo. Dije, sé lo que cuestas, hija. Oye, aquí las mujeres son de mármol, ¿eh? ¿Por qué? Les encanta meterse al mar y al mol. Mármol. Mujeres de mármol, lindas y hermosas. ¿Verdad que está bien? Jorge Falcón, señor, está con nosotros aquí en el show, Felipe Paisanos, este gran comediante. No, hombre, tengo años de conocer a este chamaco y se va a estar presentando. Chamaco, qué lindo. No, sí, está chamaco, no marche, babuchón. Sí, sí. Comparado con Chabelo, está chamaco. Ahora me hiciste reír a mí. Que no te oiga. Que no te oiga, cuatro voltas. Se ve violento, deja que tengo ese guatazo por la seda. Ya lo hiciste llorar, Chabelo. Sal, violín. Jorge Falcón se va a presentar, señores, en Riverside el 16 de mayo. Yo tengo boletos para todas las presentaciones. También va a estar en la ciudad hermosa de Albuquerque, Nuevo México. Va a estar en Los Ángeles, en la ciudad de Anaheim, en San Antonio, Texas. Paisano va a estar por Texas también. Bien. Nuestra gente hermosa de San José, California. Van a disfrutar de tu espectáculo y también van a estar en Nevada, en Reno, Nevada. Reno. O sea, por toda la ciudad va a estar, hasta Florida lo vamos a llevar por todos lados, porque Jorge Falcón, oye, casi no vienes a Estados Unidos. ¿Qué onda? ¿Le tiene miedo a Donald Trump? No, lo que pasa es que siempre le doy un espacio a mi público y son muchas ciudades. Entonces no es fácil repetir así, decir cada seis meses voy a Los Ángeles, cada seis meses. No, y prefiero venir así y siempre tenerles algo nuevo. Cosas simpáticas de la vida real, lo que pasa. ¿Qué es lo que el humor que yo trabajo? Sí, llega un borracho y le dice a su mujer, vieja, y la señora viene enojada, ya sabes. Te tengo una sorpresa. ¿Qué? La señora, ¿qué? Y le dice, hoy te vas a echar cuatro. Dice, ¿cuatro? Traes tus copas, ¿verdad? No traigo amigos, pásenle. ¡Qué horror! Entonces vamos a entrar con la ruleta de chistes, ya que tenemos al mejor comediante, señores, que sí, México sí ha dado. Vamos a ir con la ruleta de chistes, paisanos, con Jorge Falcón. Sí. Después de esto, aquí en el show de Pelín, paisanos. ¡Vamos, señores, con la ruleta de chistes, chamaco! Tenemos al comediante Jorge Falcón en el show de Pelín, paisanos, desde México. Y gracias al pollero que lo cruzó. Y también lo trajo a Estados Unidos. No, ya, no, y no sabes lo que me pidió para cruzarme. ¿Qué te pidió el pollero para cruzarte? Me dijo, ¿me pagas con dinero o con... o cómo se llama? Bueno, ¿de qué estábamos hablando? No, pues estamos diciendo que... Me estaba diciendo Jorge Falcón fuera del aire que él estaba bonito. Que sí, él cuando nació estaba bonito. Sí, tan hombre. Bonito que su mamá, en vez de darle pecho, le daba contrato para televisión. No, me daba la espalda. Pero así está, chiquito, no manches. Y además me decía... En mi casa, si soy feíto ahorita, de niño era más feíto. Oh. ¿De veras? ¿Cómo será de feíto que mis papás no me decían te quiero? Se me quedaban viendo así de... Y me decían, pues nos caes bien. ¡Chiste, Jorge Falcón! De borrachos. De gangosos. De gangosos. Bueno, es que de borrachos hay... Oye, ¿por qué se me dice de borrachos? ¿Qué? ¿Me saben algo? Es que la cara ya la trae. Le dice la señora, ya no tomes.
¿Qué ganas con tomar? Dice el borrachito. Es que no lo hago por negocio. ¿Qué no te cansas de tomar? Dice, no, porque tomo sentado. Si vuelves a tomar, ¿qué te hago? Dice, pues unas enchiladas. Dice, vieja, ¿por qué no me haces menudo? Dice, luego, ¿quién te desata, imbécil? No, no, menudo, pancita. Fueron cuatro de sin sacate. Cuatro sin sacapuntas. A ver, Bauchón, de parejas, de parejas. De parejas. De parejas, ¿Parejas de qué? De, porque se encontraron el otro día dos parejas besándose, dice. Ajá. Está en el parque. Una pareja, sí, pero de policías. Oye, vengo por una calle medio peligrosa y me alcanza un policía, me dice, lo acompaño. Le dije, no tengo miedo, dijo el policía, pero yo sí. Le digo, y usted parece policía, pero ¿dónde está su gorra? Dice, está en la maleta. Y su arma de cargo? Está en la maleta, señor. ¿Y la placa? Está en la maleta. ¿Y el tolete? Está en la maleta. Digo, ¿y la maleta? Me la robaron. Así está la delincuencia, no aquí, en todo el mundo, sí. Perdóname. En Italia me han dicho que está cañón, están, pero cañones los ladrones en Italia. Cuando fui a Francia, en la Torre Latinoamericana, me hijo de tu madre. No. Oye, cada rato dicen... ¿De casualidad no fue el Estel Gordillo tu maestra? Oye, sí, ¿verdad? Me la paso diciendo puras... o sea, oye, no, pero sí es cierto, en Francia cada 5 minutos dicen, tenga cuidado, la torre está llena de ladrones. Mira, por Dios, esto es algo negativo para la... No, te están avisando que hay muchos ladrones. Entonces, cuando dicen, ay, que asaltaron, que... Esto pasa donde quiera, es parte de un... De cuando ya hay demasiada gente y no hay trabajo... Se sale a buscar, de veras, ¿eh? El otro día, ahorita que estábamos hablando, llegó un tipo llorando, dice, señor, dice, ¿no ha visto un policía por aquí? Dijo el otro, no. Dice, entonces arriba las manos. ¡Dame tu celular! Y el otro está con el 5524. No, hay de tanto de qué hablar. Ve, los camiones ya no se puede, los trenes, el tren ligero, el metro. Oye, el metro, qué difícil. ¿Ya has subido el metro? Sí, claro que sí. No vais a alburear, que yo te conozco. Sí, que si me he subido al metro, pues bueno, miran. Ok, el tren, ah, sí. No, y ahorita pasa una señora, no se ve aquí, pero pasa una señora con un... Pero no cabíamos, man. Pasó con su paraguas y dice, señores, paraguas. Y tengo una prima que por viajar en el tren subterráneo, en el metro, tiene 4 hijos del metro. De veras, no sabe ni de qué parada son. Sí, hombre. Oye, a mí me estaba molestando un tipo. Familia, hago un llamado a toda la gente, importante, ¿sí? Respeten a la gente. Ni a uno de hombres escapa. A mí me dio un llegue un tipo. Estaba en el... Que me dio un repegón. Dije, ¿qué obole? Soy macho. Me dijo, todos aguántese, ¿no? ¿Y qué crees? Por culpa suya, me pasé 4 estaciones. Ahí se los dejo de... 4 estaciones y además, espérate, me dejó muerto. ¿Por qué? Porque ya no es vida sin él. Oye, hay una situación simpática. Yo platico mucho humor de temporada. Claro. Por ejemplo, en noviembre hablo de los días de muertos y las cosas que pasan. Hay una situación cuando a veces estás medio dormido y sientes como que se te sube algo encima. Y se te en sube México muerto, le llaman, ¿no? Se subió el muerto. Ajá. Lo voy a decir por primera vez aquí, Piolín, pero espero que no salga de aquí, de tu estación. Ok. Espero que no lo oigan más que tú y los de la cabina. Sí. Saludos. Sí. A mí, hijos, que me da cosa. ¿Ve cómo me pongo? Se me subió el muerto, pero me agarró boca abajo. Y no se quería bajar, mano. Y luego la posición dura 40 segundos. No llevaba 1 hora y media. Yo le decía, ya bájate. Ya. Porque te va poseyendo y te posee. Empiezas a trasudar y sientes que la cabeza se te va para atrás. Se te va toda la cabeza así. Lo sientes. Así como que...
la, lo que es la posesión. Entonces, ¿a ti no se te ha subido el muerto? No, fíjate que no, Jorge, ¿no? Falcón, no, no, fíjate que hasta el momento. Pues no sé, quizás porque yo regularmente pues no duermo en el cementerio como tú. No, o no duermes boca abajo, más bien. Oye, un día, te voy a platicar una anécdota. Yo nomás espero algo, Piolín, que no salga de aquí. Te lo prometo, Jorge. Órale, Falcón. Pues, fíjate que yo tenía una novia y un día, pues ya, el calor de las copas. Y dije, la voy a hacer mía. Pero mi novia tenía un perro grandote, un pastor alemán. Yo le decía, oye, saca el perro de aquí, ¿no? Porque pues, me ve muy gacho. Total, al calor de las copas, no, tú sabes, la agarré, la empecé a acariciar, a besar. Ay, mano, me da pena lo que te voy a decir. Y el perro atrasito de mí, mano, hacía... Y yo así, ¡perro, perro, perro! Y yo gozando de los placeres de la carne, porque la carne es débil. Bueno, no siempre, hay partes que no. Entonces, yo gozando de eso, y el perro ya estaba, lo voy viendo bien. ¡Ay, perro! Acabé diciéndole... Se acabó de intentar parvovirus, que no me vaya a pegar una... Ya, pero venga. Está tremendo, Jorge Falcón, señores, un gran comediante lo tenemos aquí. Es un manjar tener a este gran comediante que venga aquí a estar con nosotros. Es una delicia, paisanos, es increíble el chamaco. No, no, y la energía que tiene. Está increíble Jorge Falcón. Sí, qué gracias, hermano. Cuando Jorge Falcón nació, su madre dijo que era el mejor regalo del planeta que le había dado, pero no sé si es el planeta de los simios. Te llevas, manchadito ese, te llevas. Oye, como el se casó, la que se casó y le dice, ay, pensé que te decían el burro por tonto. De recién casados. Otro chiste de... De recién casados. De recién casados. Ajá. Aquella que dice, mi amor, es cierto que cuando uno se casa ya no le pagan. Está como una vez, fíjate, yo andaba de novio, ¿no? Le dije a la morra, le dije, mamacita hermosa, mándame una foto donde se te vea todo. Y me mandó una radiografía. Sin ropa, ni nada. Sí. Había uno parecido de un gallego que decía, oiga, doctor, le dan su radiografía. Con razón me siento mal, traigo la muerte adentro. Hombre, fíjate, Venancio, de gallegos, no has contado ni uno de gallegos. Oye, le dice la mujer a Manolo, oye, Manolo, estoy excitada. Y dice Manolo, te felicito por tu éxito. Ay, por amor a Dios. Oye, aquel, mira, allí en España no hay gallegos. No, el show, los gallegos son los lepeños. En España, los lepeños de la región de Lepe. Sí, entonces de ahí yo me nutrí mucho en la región de Lepe. Perdóname, pero ya ves que aquí los gallegos, allá no, allá son los lepeños. Dice que llegó un lepeño venía cargando un ropero, apenas podía, fíjate, y le dicen, hombre, me hubieras dicho, le dice un amigo, me hubieras dicho que te estás cambiando de piso y te ayudo. Y se traigo ayuda. ¿Dónde? Dentro del ropero viene mi cuñado agarrando los ganchos. Ese es el humor de España, de veras. Dice, son chistes que nunca las has oído aquí, son chistes que me traje de España, la verdad. Otro chiste. Hay uno que dice, pelotón, firme ya, todos los ahí en Lepe. ¿Qué? Armas al hombro, ya. Los del tanque, no, carajo. Oye, mira, lo voy a hacer así más. Un tipo traía los lentes así. Los lentes aquí arriba. ¿Cómo podemos decir? Los traía... Arriba de la frente. Ajá. Y otro gallego y le dice... Y dice, ¿de qué te ríes, imbécil? Le decía... ¿De qué te ríes? Y dice que esos lentes no son tuyos, son de uno más alto que tú. ¿Y qué crees que le hizo el mendigo? ¿Qué le hizo? Dice, no son lentes, son celdas solares. Mira, pone las manos así y lo orina. Dice, ya ves, sale caliente el agua.
¡Qué mendigo! Jorge Balcón, señor, está con nosotros. Oye, Jorge Balcón, ¿cuál es la clave para triunfar, babuchón? ¿Cuál es la fórmula? Pues mira, la fórmula, yo creo que algo importante es pues ser ordenado. El orden al final te lleva al éxito. La disciplina. La disciplina es, cuando eres disciplinado, es como tú agarras, hoy no voy a trabajar. ¿Por qué? Ve y cumple con tus obligaciones, disfruta, reír a la gente, tu trabajo, tu disciplina, cuidarte para estar bien. Porque no puedes darle a la gente amor cuando no tienes amor para ti. Entonces, no puedes tener amor. Sí, entonces, soy un hombre muy feliz, vivo bien con todo lo que me conlleva mi vida. Lo vivo bonito, tranquilo, no pido riquezas, no. Pido salud para poder proseguir con mi trabajo. Y para eso me tengo que ayudar. Dios dijo, en el Dios que crean, ayúdate, que yo te ayudaré. Cuídate, eso es todo. La disciplina, Piolín, eso es todo. La disciplina te va a ayudar en tu vida, en todo. Hay gente que pospone todo. Mañana. Tú vas a conocer hombres del futuro. Oye, ¿por qué no? Mañana. Oye, tú eres el del futuro. ¿Por qué? Pues todo lo dejas para mañana. Y acuérdate que el después... no lo hay. Después ya no hay tiempo. Después ya se fue. Después ya no vive contigo. Después no. Eso no sirve. Por eso es, diviértete hoy. Por eso estamos invitando a la gente, sí, que vaya a divertirse hoy que puede. Hoy que se puede llevar a la familia y quedar bien. Hay veces que invertir en salud es importante. Reírse y sí, el mejor productor de anticuerpos es el buen humor. ¡Wow, señores! Yeah. Jorge Balcón, porque aquí venimos, Estados Unidos, a triunfar. Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita elshowdepiolin.net y descarga el podcast ahorita.